culpa de la cabeza rápido. ¿Por qué preguntan eso? Hey, hola, ¿cómo están? Yo soy Mateo, bienvenidos a mi canal. Hoy decidí hacer un video que tiene que ver precisamente con una aplicación que está muy de moda por estos días. No sé si ustedes han escuchado el cuentico de que Zara es una aplicación que todo el mundo está descargando en sus dispositivos móviles. Es como el Ask de hace muchos años, lo único es que permite que usted haga las preguntas sin identificarse de manera anónima. Y yo, como soy un ser de luz que me gusta experimentar, decidí descargar esta aplicación. Ha sido un tsunami de cosas que me han dicho en esa aplicación. 2000 o casi 3000 personas ya han escrito cosas ahí. Bueno, digo personas o tal vez sea la misma persona preguntándome muchas cosas, pero en realidad tengo muchísimos mensajes allí. Pero como a mí no me da el tiempo para editar tanto y a ustedes los aburriría un video contestando o hablando de las 3000 cosas que me escribieron, o 2000 para no ser tan chicanero, escogí 50 cosas que me escribieron en Zara y las voy a leer en tiempo real. Un tsunami de preguntas. Tengo un poco de susto, debo admitirlo, porque no sé con lo que voy a encontrar, pero vamos a ello. Me gustaría saber a qué edad perdiste la virginidad. Pero mamá, si está viendo este video, es hora de que lo quite, porque si esto va de esta manera, no quiero que usted piense cosas malas en mí. La verdad, lo perdí a los 16. Eres mi amor platónico, muchas gracias. Qué responsabilidad tan brutal con lo que me acabas de escribir, pero qué bonito saber que alguien te quiere, así sea platónicamente. Qué ganas de verle el cosota. Gracias. Eres el gran amor de mi vida, sos el mejor, me encanta cómo te expresas y cómo te colocas, bravito. Saludos de Cali, saludos a la gente en Cali, gracias por tu mensaje. En realidad me gusta que te guste cómo me expreso, pero no creo que te guste mucho verme bravito porque no soy recomendable. ¿Quién es Omar? ¿Te gusta el popper? No me gustan las drogas, de hecho no consumo ninguna para rumbear. Admito que me has parecido mega sexy, te sigo después de PDNT y tus fotos donde apareces en boxers. OMFG, me encantas, Mateito. Send nudes. Gracias, me alegra que te gusten mis fotos, aunque también sería bonito que te gustaran mis fotos cuando estoy vestido. ¿Harías todo lo que haces en un día de trabajo estando sin zapatos todo el día? No me gustaría salir a la calle ni montarme en Transmilenio descalzo. Imagina la cantidad de pisotones que me darían. Hoy pensaba en esos días que te conocí en tu canal y en Radio Tiempo en Cúcuta. Felicidades, Mateo. Es maravilloso ver gente de nuestra tierra triunfar y cumplir sus metas. Mis respetos y para adelante, siempre para adelante. Muchísimas gracias y qué bonito que me imagino que me conoces desde hace tanto tiempo y todavía sigas acá escribiendo y esas vainas. ¿Quién y cómo se llama esa persona que te rompió el corazón, de la que nunca has hablado en público? Creo que hay algo que siempre he tenido muy en cuenta y es que he intentado respetar mi intimidad y la intimidad de los demás. Así que cuando tenía el corazón roto no di nombres ni me referí directamente a esa persona y ahora que no lo tengo menos lo voy a hacer. Hola, ¿qué rol eres? Soy alegre, divertido, excéntrico, calmado, tranquilo. Eso depende de la situación y para qué. ¿Confirmas lo que últimamente se convirtió en mi firma de vivir? Solo tienes una vida y de ti depende que seas feliz en la vida que te tocó, a disfrutar. Esa es la actitud YOLO. Muy bien. ¿Te gustaría tener una relación con un hombre? Evidentemente que sí, a veces trabajar con hombres es más fácil que trabajar con mujeres. Ellas son un poquito más complicadas, si es a lo que te refieres. ¿Soltero o en pareja? Soltero y feliz. Hola, más me cae súper bien. Pregunta, ¿harías algún desnudo para una revista o un video? No sé. Si me pusiera más juicioso en el gimnasio, que eso posiblemente tendrá resultados por lo menos en un año, posiblemente lo haría para una revista. ¿Amaría darte un beso negro? No voy a resultar con una respuesta obvia, digo. Parce, bendiciones, lo admiro mucho. Desde que lo pillé en el reality show, soy un gran admirador suyo. Muchos éxitos y pues, salúdeme, todo bien. Saludos, todo bien. Gracias por tu mensaje. Gracias, gracias. Lo agradezco. No sé quién eres, pero gracias. ¿Qué ganas de una foto en Jockstrap? Pues ponte en Jockstrap y tómate una foto. ¿A quién invitarías a tu departamento? A todo el mundo, porque Norte de Santander es un hermoso departamento. Siga, papito, bueno, que está su tierra. Sígame, ven. ¿Qué haces para estar tan rico? Esas fotos donde muestras tanta piel ya han sido producto de autoconsentimiento nocturno. Un beso. Bueno, cada quien se inspira en lo que se quiere inspirar y si te autoconsientes con mis fotos, pues gracias.
¿Te arrepientes de haber estado en Protagonistas? Y si sí, ¿por qué? Te reamo. No me arrepiento nunca de haber estado en Protagonistas, porque si no hubiera estado en Protagonistas, nunca hubiera podido conocerlos a ustedes y ustedes nunca me hubieran podido conocer a mí. Así que estoy muy, pero muy agradecido con Protagonistas siempre. Me da tristeza la gente que habla mal del reality, cuando sin el reality no hubieran sido ni serían absolutamente nadie. Eres muy guapo y me gustas mucho. Tienes unas nalgas deliciosas. Gracias. Mateo, ¿te gusta ser misterioso? No, no soy misterioso. No creo que sea misterioso. Creo que soy yo y soy como un poco serio a veces y a veces mamagallista, pero no creo que sea misterioso. Eres una persona ruin. Ah, ya empezaron. No crean que todo era bueno. Me explico con ruin, que es una persona que ve a otra en crisis y se aprovecha de eso para terminar de aplastarlo, que fue justamente lo que hiciste con Oscar de PDNT. Del resto bien, un saludo. Ah, del resto bien. O sea, eres una rata, pero bien. No, no creo que sea una persona ruin. Y lo que ustedes vieron en el reality, la situación no se presentó como ustedes lo vieron en televisión, y creo que ya lo he aclarado 700.000 veces. Cosa que me arrepiento, porque ustedes se llevaron una imagen de mí que no era. ¿No extrañas tu vida sin tanta fama? En realidad, no soy famoso. En realidad, tengo un trabajo público que para mí es muy diferente. Famoso Tom Cruise, famosa Madonna. Pero yo, ¿qué famoso voy a ser? Desde que te vi, me pareció ver un angelito. Tu personalidad me encanta, como eres, como hablas, es delicioso. Y escucharte en la mega me excita tu voz y hace que te desee más y más. Bien, ya sabemos que alguien en el mañanero está muy feliz. Eres demasiado dramático. ¿Dramático yo? ¡Nunca! ¡Nunca! Sí, es verdad, soy muy dramático. ¿Para cuándo un nude suyo filtrado? ¡Qué rico! Gracias. No eres un adolescente ya. Criticaste hace tiempo algo de los jovencitos youtubers y por momentos pareces tratando de imitarlos. Puede ser divertido sin ser postizamente infantil. Güey, no estoy imitando a nadie. Creo que de hecho por eso no me va tan bien en YouTube. Te la quiero toda. Quiero que me la toda y me hagas gemir como loca. Bueno, ¿extrañas a tu ex? No. Si hubiese un incendio y hay un perro y un cuadro, ¿a lo que podrías salvar, qué salvarías? Pues al perro. Matthew, mi color favorito es el azul. ¿Cuál es el tuyo? Mi color favorito es el blanco. ¿Serías el amante o el mosis de alguien? Así fuera por venganza, no sé. Jajaja, salúdame a Sara. Sí, no tengo problema en ser el mozo. Sí, yo sé que suena terrible, pero si eres el mozo o el amante de alguien, no es problema tuyo. El problema es de la persona que tiene pareja, ¿no? ¿Te gusta el oral, hacerlo o que te lo hagan? 50-50. ¿Ser súper normal hace la diferencia? No sé si hace la diferencia, pero es otra esencia, creo yo. ¿Qué piensa de esa persona que se la ha pasado haciendo todo lo que tú haces, desde hacer videos y ahora lanzar una marca como tú dijiste que harías hace algunos meses? Que lamentablemente todas las copias siempre salen borrosas. Eres lo más lindo que existe, corazón, corazón. Muchas gracias. Cuando tú fuiste niño, ¿qué quisiste ser cuando fueras grande? ¿Y cuál fue tu superhéroe favorito? Cuando era niño, en realidad quería salir en televisión. Y mi superhéroe favorito de la infancia fue Gambito de los X-Men, aunque no es tan buen superhéroe y no tiene mucha trascendencia, pero siempre me gustó. ¿Cuántas parejas has tenido? 4. ¿En algún momento has sido atacado por algunas de tus fotos, específicamente donde sales en mi desnudo? No creo que haya sido atacado por las fotos cuando salgo en calzoncillos, porque salir en calzoncillos es lo mismo que salir en traje de baño. ¿Cómo haces para tomarte tus fotos? Algunas fotos las hago con el celular y el temporizador. Algunas fotos las hacen gente que conozco, gente que me escribe en Instagram que dice que quisiera tomarme fotos, y esas son las fotos que subo a mi Instagram. Si tuvieras la oportunidad de cambiar algún hecho del pasado, ¿lo cambiarías y por qué? Sí, creo que cambiaría la inseguridad que tenía cuando era adolescente, porque eso hizo que se atrasara un poquito tal vez lo que estoy viviendo hoy por hoy. ¿Has hecho un trío? Sí. Eres súper normal, es tu superpoder. ¿Pero qué ha sido lo único que no te has arriesgado a hacer por miedo a lo que pueda causar eso? Quizás no he ido al país a buscar oportunidades, porque siento que todo este tiempo que he estado aquí, desde que empecé mi carrera, siempre he tenido como trabajo. Entonces me da miedo como dejar el trabajo acá para ir a buscar oportunidades allá y empezar desde cero. Recuerdo que alguna vez dijiste que de pequeño no te gustaba tu físico, que pensabas que eras feo. Aunque yo creo que eres guapísimo. ¿Tu opinión ahora cuál es? ¿Te sientes atractivo? Creo que yo me sentía mal conmigo mismo cuando era adolescente y les pasaba a todo el mundo porque sentía que no encajaba de alguna manera. Pero no creo que me sienta atractivo. Creo que me aprendí a aceptar como soy y a valorarme como soy. ¿Cuál es la parte de tu cuerpo que te parece más sexy? Para mí son tus pecas, pero bueno, ¿tú qué piensas?
Creo que lo más sexy que considero en este momento de mi cuerpo es la barba. Te sigo en todas partes y he notado que tienes un día con muchos compromisos. Sé que la clave para hacer tantas cosas o resolver tantos asuntos en un mismo día es organizar el tiempo, pero ¿cómo haces si te estresas por hacer tantas en un día y todos los días? No he llegado como a estresarme por mi trabajo porque creo que todo lo disfruto, lo hago bien, todo lo que hago lo hago porque me gusta. Cuando haga algo que no me gusta seguramente me voy a estresar y ese día te voy a dar la respuesta. ¿Has tenido sexo con alguien que no te guste? He tenido sexo con alguien que me atrae y no necesariamente me gusta. ¿A que no te afeitas las axilas con cera? Te quiero ver sufrir. ¿A que sí? Pues los hombres también se depilan las axilas. ¡Todo de una vez, no! Espero que les haya gustado mucho ese video. Sí, hacerme la cera dolió. Y dolió mucho, pero... ¿qué más da? Si les gustó mucho ese video, no olvides darle a like, por supuesto suscribirse a este canal para que siempre tengan los contenidos y sobre todo darle click a la campanita para que les llegue la notificación cada vez que suba un nuevo video. Y no les recomendaría bajar Zara, no está chévere tampoco que te insulte a alguien que no te conoce. De hecho, voy a eliminar mi login, así que si me quieren hacer preguntas pueden hacerlas a través de mi Instagram, que se los dejo por acá, y de paso ven las fotos de las que tanto comentaron. Los quiero mucho, cuídense mucho, nos vemos la próxima semana. Besos totales. Chao.